Toda una fiesta futbolística se llevó a cabo en el estadio de Santa Lucía en Malacatán, San Marcos, el domingo a las 3 de la tarde, ya que el Deportivo Malacateco goleó al Peñarol a Mesilla 4-1. Todo esto por llevarse a cabo la novena fecha del torneo clausura. Una gran cantidad de aficionados asistieron al estadio, que gritaron el primer gol al minuto 7 por parte de Óscar Isaula, quien venció al arquero Óscar Martínez. Y al minuto 11, Marcelo Dos Santos le pasó el balón a Isaula, quien dominó con el pecho y de un derechazo consiguió su doblete. El tercer tanto llegó por parte de Marcelo Dos Santos, quien con un sombrerito superó la salida del arquero Martínez. El descuento por parte del equipo visitante se llevó a cabo al minuto 7 del segundo tiempo y fue Guilherme de Paula quien colocó el balón en el ángulo superior derecho por un tiro libre cobrado. Y después de varias llegadas por ambos equipos, al minuto 43, Sergio Jucup con un zapatazo puso el cuarto tanto a favor de los Toros. Y con este resultado, el Deportivo Malacateco se posiciona en el sexto puesto de la tabla.